Qué lindo canta esta muchacha. Qué linda, qué linda me cayó. Tiene una personalidad muy jovial, se ve que es muy chistosa. No me llamen Chinita, dice. No me llamen Chinita, que yo tengo nombre. Esto que ella mencionaba de que la han tratado muy bien en México es algo muy común. Yo cuando he ido, o sea, a nivel personal, mi experiencia propia, es que la verdad es que la gente es muy amable. O sea, esta es la segunda chica que hace la frase de sin miedo al éxito, es muy común de México. Qué linda, qué carismática. Y además de eso, dice ella, vieron cuando iba en el aeropuerto, la gente muy sonriente, pues y mijas, que más bienvenidos a un nuevo video. Oigan, ya sabemos que la curiosidad y el amor por la cultura mexicana de personas de diferentes partes del mundo no para, señores. Esto continúa y una vez más le damos gracias al canal de Extranjeros por el Mundo, que nos permite conocer las reacciones, opiniones y contrastes culturales entre varios países del mundo y la cultura mexicana. Así que vamos a ver unos videitos de unas mujeres que, pues, al parecer andan encantadas con la cultura mexicana y ya son de diferentes nacionalidades. Así que vamos a hacer un contraste. Vamos a continuar con esta saga de extranjeros que están enamorados de la cultura mexicana, que la encuentran curiosa, interesante y demás. Así que sin más, vamos a iniciar. Antes de eso, recuerden ir al canal de YouTube y a todas las redes de Extranjeros por el Mundo para que dejen su apoyo y su amor, al igual que también lo dejen por acá. Ya saben, no les cuesta nada, solamente dejen ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales, estoy como Alexa López Col. Es súper importante que me ayuden con esas interacciones, es la única manera en que el algoritmo nos reconozca, nos ponga arriba y esta comunidad siga creciendo y además de eso, más gente pueda conocer esta información. Así que sin más, empecemos. Nos fuimos porque esto pinta muy bueno. Hagámosle, mijos. La primera chica es una cubana orgullosa de México. Hagámosle a ver. ¿Qué se sabe en Cuba de México? México es muy querido. Fíjate que México es muy querido. Ya he recorrido gran parte de América Latina. Casi, casi este año ya voy a terminar de recorrerla casi toda. Déjenme ver si el segundo video está igual del audio o si soy yo. Sí, es como una costumbre que me gusta mucho aquí. También suena este raro, pero no sé si solo soy yo o si ustedes también lo están escuchando igual. Déjenme ver una cosilla rapidilla. Déjenme ver si puedo encontrar el mismo video en otro lado. Lo encontré en YouTube, la que se queda procesando. Aquí está la chica, entonces la vamos a escuchar de acá mejor, ¿listo? Me encanta la tortilla, yo soy hija del maíz. Oh, es Amor, cantante. llegaste como llegan las promesas. Si pierdo por tu cuerpo la cabeza, no dejes que me caiga, por favor. ¡Qué linda! México es muy querido. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. De lo orgullosa que me siento de ser mexicana y de ser cubana, o sea, de tener ambas nacionalidades. Y hay una cosa, papi, que yo no te puedo ni explicar. Y no puedo hacer nada al respecto, pues. Y ahí va Lola con su pianola. Claro Salud que que sí. haya, porque belleza sobra. Eso. Échale tantito mollete de salsa, ¿eh? Más mexicana que cualquier mexicano. Yo sí le pongo mucho O picante a la sea. comida. Me esforcé mucho por ser mexicana, por ser fronteriza. Hoy represento el pasado. No me puedo conformar. Qué lindo canta esta muchacha. Yo ya estoy fan enamorada de su voz y qué lindo de verdad habla también de México, de la cultura. ¿Vieron cómo come picante? Muchachos, yo todavía estoy en entrenamiento. A ese nivel no les llego, a ese nivel no les llego. Bueno, veamos esta chica, esta otra chica, ella es rusa. Todo me agradó, me encanta México, me encanta. No puede vivir un mexicano sin salsa. Tres tristes tigres tragaban trigo en un tragal.
cántala. Kalinka, Malinka. Malinka Maya. Sado Yagada, Malinka, Malinka Maya. ¿Qué tan difícil es ir a Rusia en estos momentos? A mi ciudad no puedes entrar. No pueden entrar los extranjeros porque está cerrada. Antes ni siquiera aparecía en mapas. O sea, si es secreta. Está mandando mujeres hermosas, espías rusas. Osos blancos, que son como que nuestras mascotas o algo así, que sirven de perritos. Las tostadas de camarón. ¡Wow! Me encanta. Este es el... A ver. El Luis Miguel, ¿no? ¿No? Sin miedo al éxito. Todo me agradó, me encanta México, me encanta. ¡Qué linda! A ver, esta otra chica. Vamos a irnos por las mujeres primero. A ver. ¡Ojo! ¿Vas a comer ojo? Quiero ojo. ¿En serio? Ay, que los chinos comen todo. ¡Haz eso! Me gusta. China. Chimanyong. A veces me saludan como konnichiwa. Y yo, konnichiwa. Ayer me preguntó, oye, ¿tú sabes cómo voy? Pues sí, algo de... Dicho sí. Creo que no. Ay, esta chinita. No me gusta que me llamen chinita, pero yo tengo nombre, o sea, no me llamo chinita. ¿Sanjaiga? Tamales, estufa. Sí, pues ya soy mexicana. Eso. ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué pedo, güey? Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. ¡Qué linda! ¡Qué linda me cayó! Tiene una personalidad muy jovial, se ve que es muy chistosa. No me llamen chinita, dice. No me llamen chinita, que yo tengo nombre. ¡Qué linda! Veamos esta otra chica. Esta es panameña, muchachos, panameña. ¿Qué sopa? Pues he conocido a muchas personas que simplemente no pueden venir a México. No sé, me da a creer a mí que México me eligió y pues aquí andamos, echándole ganas. ¿Qué estás haciendo? No se agarre, ya se... No. ¿Qué? No, el tequila no me quiere a mí, es diferente. Me dijeron, tú puedes entrar, pero ellas no. ¿Vas a pagar? Entonces, ¿por qué no te dejan entrar y ya? Y me jalan la carterita y me la abren y me dicen, ahí tienes 500 pesos. La Virgen mira todo. Ok, pero la Virgen sabe que me toca regresar a la casa. Le dije. Venía en el avión, fue que vi edificios y más edificios y yo dije, yo voy a vivir aquí. Los primeros meses que llegué, casi no quise salir de mi casa porque era una sensación muy extraña. Pues me ha tratado muy bien México hasta el momento. Eso me gusta, buco, rantan, pocotón. Esto que ella mencionaba de que la han tratado muy bien en México es algo muy común. Yo cuando he ido, o sea, a nivel personal, mi experiencia propia, es que la verdad es que la gente es muy amable. O sea, seguramente habrá uno que otro hater aquí en el canal, pero en la vida real toda la gente ha sido siempre muy amable. Tanto los suscriptores que me he encontrado en México como los suscriptores que me he encontrado aquí, el cariño es impresionante. La gente es lo máximo. Esa es una de las cosas principales también, que hacen que las personas se sientan cómodas y que también les dan una mejor calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, ella dice, wow, yo llegué y lo primero que vi fue edificios, una ciudad muy desarrollada, aquí voy a vivir. Y por supuesto la comida, ¿no? Es que la comida, ¿a quién no conquista? Bueno, veamos el último videíto para no alargarnos tanto y justo vimos así casi que la hilerita. A ver, esta chica es Lady Habanero, ucraniana, muy mexicana. ¡Hola! ¡Hola! Yo pensé que me desperté en el paraíso, no hay otra palabra. Wow. Necesito el reto. Vamos a comer juntos, probar quién. Mira lo que encontré, Dasha. Gracias. No. Y después el que de atrás paga, ¿verdad? Lo pagué todo, hasta más con propina. Nos ponemos salvajes o educados. De barrio. Se nota la diferencia. Estaba tan feliz de regresar a México. En el aeropuerto todos te sonríen y ya estoy en mi casa. Me recibieron como en mi casa, sin miedo al éxito.
Esta es la segunda chica que hace la frase de sin miedo al éxito, es muy común de México. Qué linda, qué carismática. Y además de eso dice ella, ¿vieron cuando iba en el aeropuerto la gente muy sonriente? Pues cómo se siente ella en su casa, literalmente. Y es que claro, la cultura rusa, pues no sé si sea verdad porque yo no he ido a Rusia, pero lo que uno ve y uno escucha es que es una cultura muy fría, donde la gente inclusive pues como que no tiende a ser muy apapachador o a abrazar, a recibir, a ser muy expresivo, así que yo siento que se ve aún más la diferencia cuando en el caso como ella llega a un país como México, donde la gente pues inclusive sin conocerte mucho te ofrece un taquito, te ofrece una palabra de aliento, te ayudan. Qué bonito muchachos. La verdad es que a pesar de que todas estas mujeres son de diferentes partes del mundo, encuentran algo en común, una cultura que las acobija, una cultura que las acepta, que les da cariño y que además las enamora gastronómicamente. Oigan, muy berraca ella si se llegó a comer esos chiles así como lo mostró ahí. Bueno, hay que hacer una aclaración de estos videos y es que los videos completos están en el canal de Extranjeros por el Mundo. Ustedes pueden ver cada una de las historias completitas así como las ven acá. Los videos completos de cada una de ellas dura pues más de media hora, 40 minutos, 45 minutos. O sea, cada una de estas chicas pues tiene, o chicos, tiene su propia historia y si la quieren escuchar todita, pues ahí están. Yo nada más veo los shorts o les compartía los TikToks. No sé qué pasó con el audio de estos TikToks o no sé si era acá yo o era allá, no sé, pero sí funcionó con YouTube. Y me gusta porque como que me quedo con lo principal de cada una de estas personas y no tengo que ver todo el video como para resaltar las partecitas así que ellos dijeron. Pero si ustedes están curiosos de ver todo, pues ahí ya tienen la información. Mis queridos, espero que ustedes hayan disfrutado como yo de estas opiniones de estas extranjeras que se sienten orgullosas y se sienten mexicanas, porque una vez más también aplica para mí, los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana. ¡Carajo! Lo tenía que decir así como con mi acento fuerte. Mis queridos, espero que ustedes hayan disfrutado este video. Recuerden que si me quieren apoyar es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Hágale pues, chao mijo, nos fuimos. Chao pues.